The city of Barcelona is best known for its colourful street life and easy living. Tourists flock here to stroll its famous streets and to watch the super rich come and go. The city is busy and space is scarce, so when hearing aid manufacturer Guy's built its factory here, it did so vertically over 5 floors. On the ground floor is the company's Haas VF2 SS Vertical Machining Centre, which it uses to make moulds and dies used in the production of bespoke hearing aids. Over 60 years, the company's become the biggest and best-known hearing aid manufacturer in the Spanish-speaking world. It's at these Barcelona headquarters that the company employs 130 people, making 50,000 devices every year. Pues Osgay es una compañía con 65 años de experiencia, que es distribuidor y fabricante de, sobre todo, de audífonos para personas con problemas auditivos. Mi nombre es Luis Gómez y soy el director de lo que es el producto Microson, tanto el proceso de diseño como la fabricación del mismo, así mismo como todos los requisitos legales y de calidad pertinentes. Bien, en nuestro departamento diseñamos ayudas auditivas y accesorios para las mismas y hacemos el desarrollo íntegro en nuestra compañía. Es por ello que necesitamos de un potente laboratorio mecánico. La máquina Haas pues fue una decisión bastante dura. La decisión fue basada básicamente en la relación calidad-precio. Esa fue la razón principal. Y también muy importante el plazo de entrega. Mi opinión es que estamos bastante contentos, por no decir muy contentos, y básicamente por la repetibilidad y precisión y por, sobre todo por la usability, por la usabilidad del software y de la máquina en sí. Pues hace más o menos el trabajo diario con el diseño y el desarrollo de piezas. En general estamos muy satisfechos con la implantación, la implementación de esta nueva maquinaria basada en la tecnología Haas, que nos ha permitido acelerar el proceso de mecanización de piezas delicadas y de alta precisión. Esto es un breve resumen de la situación que estamos ahora tanto en Guy's como en lo que es la fabricante, que es Microson S.A. Es sobre todo las más delicadas, que son los electrodos o bien mecanización directa. Es todo lo que hacemos con mayor profundidad en el proceso del día a día.